Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, espero que les esté Buenas yendo. tardes, Buenas licenciado. tardes. Bien, todo bien. Ah, gracias, don Francisco. Pero esté bien usted también. Acá ya listo para empezar. El día de ahora vamos a ver una parte que se utiliza mucho en Excel para ir a solucionando, viendo, modificando algunas cosas como es los filtros. El día de ahora nosotros vamos a estar trabajando con filtros que vamos a tratar de ver la mayor cantidad posible de combinaciones porque acá específicamente va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Perdón, señorita Nancy, no me di cuenta a qué hora ingresó. Permítame, ya le comparto el documento. Va a disculpar. Señorita Nancy, ahí está. Para los que se van iniciando, acabo de enviar el documento. Me van a disculpar, lo envié temprano por acá, pero no validé de que había muchos que no habían ingresado. Les disculpo del caso. Ok, lo que les decía, vamos a estar trabajando con filtros. Vamos a ver la mayor cantidad de combinaciones. Les voy a pedir encarecidamente que me ayuden a crear combinaciones porque yo me puedo algunas. Y la idea es de que aclaremos las dudas, cómo voy a buscar una información, para qué me va a servir, cómo es que debo de usar, puedo combinar, perdón, puedo buscar en más de una columna. La respuesta es sí. Dependiendo de lo que usted quiera, dependiendo de la columna donde usted esté, así va a ser la información que podemos conseguir. Lo más importante para ubicar una información es que debe de estar la primera columna, debe de tener un título. Eso es lo primero, que tenga un título. Porque tomando en consideración lo que yo tenga acá arriba, es como yo voy a buscar la información. Me explico mejor. Si esto no tiene título, empezaría desde acá hacia arriba, hacia abajo, perdón, o ella le podría colocar algo que diga columna 1, columna 2, columna 3, y de ahí para abajo yo podría buscar la información. Por eso es de que se solicita de que esta información tenga un título. Una vez que he validado que tiene un título, me puedo venir acá a inicio, que es la parte más rápido, ordenar y filtrar y específicamente acá. Si se da cuenta, si usted lo quiere hacer por menú, presiona la tecla Control, el Shift y la U, perdón, y la L, y va a tener este título. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Colocándole esto. Eso es lo único que ella dice que le agrega. Me voy a acercar un poco más para que lo vean mejor. Esto es lo único. El filtro o los filtros siempre van a estar con esto. Mire, y si yo me equivoqué, yo ya no lo quiero, véngase acá. Siempre a inicio, ordenar, y acá dice filtro, y se lo quito. Bien, ahí se lo quito. Vamos de nuevo. Me ubico acá. Como ya sé que yo estoy en inicio, me vengo a esta parte y le digo. Acá me aparecen estas opciones que son con las cuales yo voy a estar trabajando el día de hoy. Vamos a ir, como repito, vamos a tratar de ver la mayor cantidad de combinaciones posibles para que quede claro el punto. Acá en fecha, si hago clic acá, me aparece esto, este símbolo de aprobado.
o este cheque de elegido, como usted lo quiera llamar. En esta parte, los filtros, me va, si yo le quito este, me lo quita de estas dos partes. Si yo lo elijo, automáticamente me elige el 2021 y el 2022. Si yo hago clic en este más, me muestra los meses que tiene el 2021. Y si le hago clic en el más a la par del 2020, solo me aparece mayo. O sea que de mayo, perdón, del 2020 solo tengo un registro que es en mayo. Si yo hago clic acá en seleccionar todo, automáticamente me quita todos los cheques de todos los dos años. Si yo elijo acá del 2021, hago clic acá donde dice enero y le digo aceptar, me muestra solamente lo de enero. Si yo hago clic acá para quitar el filtro, le puedo hacer clic acá y me dice que va a borrar el filtro de la fecha. Y ahí me lo quito. Vamos a elegir otro, siempre del 2021, pero nos vamos a ir a mayo a ver qué es lo que muestra. Y acá está. Solamente tengo uno. Entonces, si yo hago clic aquí y le digo borrar ficha, borrar filtro de fecha, me lo quita, pero me regresa a mostrarme todo esto. Si yo lo quito por acá, me mantengo en este menú para poder seguir eligiendo. No sé si hay dudas, si hay preguntas hasta este momento. ¿Vamos bien con el filtro por fecha o hay alguna duda, alguna pregunta? Todo bien. Ok. Vamos aquí otra vez. Si yo le digo acá, por filtro de fecha, vea lo que me aparece. Si es igual, si es antes, si es después. Toda esta parte, todo este menú, va a depender específicamente de la celda en la que esté. Vamos a ver acá ahora la de productos. Acá en productos, si yo hago clic acá, me muestra todo lo que es billetera, calculadora. Si yo hago clic acá y le digo que me muestre solo las billeteras y le digo aceptar, me muestra los productos billetera que yo he vendido en los diferentes meses. Marzo, julio y octubre. Ah, no. Septiembre, perdón. Vamos a ver otro. Le quito acá y le digo calculadora. Calculadora Z1. Y acá está calculadora Z1. ¿Qué estoy haciendo? Eligiendo de los productos el que yo quiero. Pero si le digo buscar filtro, le voy a decir que comience por. Y acá me dice que comience por. Le voy a decir que empiece por la C. No importa que sea mayúscula o minúscula. Acá está calculadora, calculadora, cuaderno y cuaderno 4D. ¿Qué hice? Me vine para acá. Le digo filtro por texto. Ahora le voy a decir. Espere. Vamos a quitar para hacerlo bien. Me vengo para acá, para filtros de texto. Y le voy a. Ya le dije que comience por C y me aparecieron 4. Le voy a elegir este que contiene. Y le voy a escribir otra vez. Bueno, cambiamos por M. A ver qué es lo que busca con M. Y solo está la mochila porta. Son los únicos productos que contienen M. Si yo me vengo acá y le digo contiene, vamos a colocar la C, le digo aceptar. Mire, está la C al inicio, la C en medio, la C en medio, la C al inicio y la C en medio, lapicero, cuaderno, mochila. Todo lo que empieza. Perdón, todo lo que contiene C es lo que me está mostrando en este momento. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos bien? Ok. Sabía la hora y todo. Vamos bien, licenciado. Ok, gracias. Ok, entonces, fíjense.
Vuelvo y repito, este menú de filtro, acá dice texto, porque tengo texto, si lo hago aquí, va a ser por fecha. Vean que por fecha yo tengo más opciones que las que tengo por texto. Entonces, esto es lo que yo debo de tomar en consideración a la hora de andar buscando información. Muchas veces pensamos que solo es de ir haciendo clic acá para que me vaya mostrando. Y de hecho así es, pero muchas veces no me muestra lo que yo deseo. Mire, acá elegí calculadora de billeteras y billeteras. Le voy a decir que me muestre en lugar de todo, que solo me muestre estos 4 artículos, si es que los vendí en abril. En abril solo vendí calculadora. Pero es que hace rato aparecían 4, sí, pero hace rato me mostraba todas las fechas. Entonces, eso es lo que yo debo de tener en consideración cuando estoy aplicando los filtros. Ahora, hay que considerar que toda la información está en esta, digamos, tabla. La palabra no me gusta, pero es que la conocemos todos como tabla. En esta semana vamos a aprender por qué es que no me gusta llamarle tabla a esto, sino que este es un formato con borde y sombreado. Pero debe de estar así bonito. Toda la información está oculta. ¿Cómo sé yo? Porque acá está, mira. Acá hay un 7, un 13, un 14, un 18 y un 20. O sea, de que todas las celdas se contraen para mostrarme la información dependiendo de lo que yo le esté diciendo. Si yo hago clic acá y le digo quitar filtro, se muestra otra vez todo lo que está. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Ok, gracias señorita María Teresa. Entonces, acá con las ventas del 18, que del 18 no tiene nada, hago clic acá y mire, en filtros por número, le puedo decir que sea igual a, vamos a escribir 5,000, aunque no creo que haya nada de 2, vamos a escribir 12,000, creo que no tengo nada. No hay nada que sea. Que sea igual a 5,000. No hay nada. Pero mayor que 12,000. Aquí está. Acá están los mayores de 12,000. Vamos a colocar otro. Vamos a colocarle que sea menor que 12,000. A ver si muestra algo. Acá hay. Entonces, acá yo estoy trabajando con dinero, con el formato numérico, para que me lo muestre todo lo que sea menor de 12,000 y automáticamente me lo va a mostrar acá. No solamente que me lo muestre en uno, me lo muestra en otro. Todo lo que se ve afectado por esto, automáticamente me lo va a estar mostrando. Si yo quiero siempre entre, yo le puedo dar un rango. Vamos a escribir 12,000, que es mayor o igual a 12,000 y que sea menor o igual que 20,000. A ver qué nos muestra. ¿Qué nos muestra esto? Todos estos valores no nos mostró. Bueno, de hecho, no hay ninguno que deje de mostrarlo. Vamos a colocar acá que sea mayor o igual que 15,000. Y acá me lo vuelvo a mostrar. Hay algo que no está funcionando. Vamos a borrar. La línea 15, 25. Vamos a colocarle aquí entre. Vamos a ver si funciona entre
Vamos a ver si es por que no, porque estoy colocando todos los números en el formato que es. Vamos a ver qué muestra. Acá me muestra todo esto. Ahora, esto es lo que nosotros podemos estar haciendo con estos tipos de filtros. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No hay dudas, no hay preguntas. Vamos con este entonces. Colóquenme un filtro por cliente, por favor, y que me muestre todos los nuevos clientes. Y me dicen cuando lo hayan terminado. Y me dicen también cuántos son. ¿Podría repetir nuevamente qué hay que hacer, por favor? ¿Perdón? ¿Podría repetir qué es lo que debemos hacer? Porque tuve una interrupción acá. Ah, ok, no hay problema. En este ejercicio, en el número 2, vamos a colocar un filtro y vamos a mostrar todos los clientes que son nuevos y después vamos a tratar de averiguar cuántos clientes son. Y me avisan cuando hayan terminado. ¿6,080? Como que son bastantes, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo así, señorita María Teresa? ¿Si podría ser más específica? Es que cuando usted tiene su pantalla así y yo quiero hacer el ejercicio y todo, no me lo despliega, no me deja la barra. No sé, ahí. ¿Qué problema será de mi máquina o muy desactualizada? Vaya, en teoría, yo le estoy haciendo en mi computadora, ¿verdad? Sí, así es. Quiero abrir mi archivo y lo tengo, pero no puedo. No puede, o me ve a mí, que soy bien feo, o hace su ejercicio. O hace su ejercicio, ¿verdad? Sí. Ah, ¿verdad que está riendo? Ok, y usted quiere tener dos pantallas al mismo tiempo. Pues sí, yo quería hacer el ejercicio y hacerla simultáneamente, ¿verdad? Ok. Siempre me toca hacerlo después. Ve la tecla, la de Windows. ¿Sí? Sí, y ve su flecha cursora hacia la derecha. Sí. Ok, presione la ventana de Windows y después me presiona la flecha hacia la derecha y la pantalla se le va a dividir en dos. Ajá. ¿Sí? Sí. Ahora sí tiene el ejercicio a la par y puede estarlo haciendo. Y me tiene al otro lado a mí, ahí medio explicándole. ¿Te parece? Ok, gracias. Vaya, a la orden, parece estamos para ayudarnos. Ah, ok, gracias, señorita Nancy. Sí, eso suele suceder cuando nos lo mandan de internet. Cuando lo bajamos del correo y que Excel siempre, todo Office nos va a preguntar que si confiamos en el remitente, porque si no es un virus. Ok, vamos a tratar de hacerlo. Yo estoy acá. Me vengo acá a filtro y aquí está. Hago clic aquí y en lugar de seleccionar todo, hago clic acá en sí y le digo aceptar.
toda esta gente es la que ha hecho préstamos y que son clientes nuevos. Este es el informe. Pero si yo quiero saber cuántos son de vivienda, hago clic acá en tipo de cuenta, elijo vivienda, siempre hagan clic acá en seleccionar todo para que se les desactive. O si gustan, vayan desactivando una por una hasta dejar la que ustedes quieren. También es válido. Acá están todos los que son tipo de cuenta de vivienda. Acá ya van disminuyendo. Pero en fecha, mi jefe dice de que le muestre única y exclusivamente los del 2017. Entonces, hago clic acá y hago clic acá en el 2017. Pero no quiere de todas estas regiones, solamente quiere los de Lima. Y hago aceptar. Y aún así, son varios. Esto, no sé por qué es, voy a agrandar, y es por la fecha. Ya. Cuando les aparezca, ya ni me apareció. Ya no apareció. Cuando les aparezcan símbolos de numeral, es porque la celda es muy pequeña para su contenido, solo agrande. Ahí está. Y para saber cuántos son, solo hago clic sostenido. Y acá me dice que son 94. Esa es otra manera de estarlos contando. Siempre hagan clic sostenido. Y si son letras, si son códigos, si son fechas, si son textos, se los puede contar. Si usted hace clic en un número, como estoy haciendo clic yo ahora, acá me dice que hay un promedio de 7,006 dólares con 6 centavos, que hay 94 y que la suma me da 658,569.75. Acá es solo gente de Lima. Podemos volver a cambiarlo. Y que lo quiero por un plan de jubilación. Y acá está. Pero ya no solo quiero de Lima, sino que voy a incluir a Arequipa y a Trujillo. Y acá me los empieza a ubicar. No, por orden de aparición, no por orden alfabético. Aquí está. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud de lo que estamos viendo. No hay dudas, no hay preguntas. Ahora, vuelvo y repito. Esto ustedes siempre lo van a tener acá en inicio y en ordenar y filtrar. Si se vienen acá a datos, acá también tienen el filtro, solamente que acá tienen esta 1, 2, 3, 4, 5 opciones más desplegados que lo que tengan acá. Acá está todo unido. 1, 2, 3, 4, 5. Acá está. Todo esto que ustedes tienen dentro de un icono, ustedes lo tienen acá en datos. ¿Cuál es la diferencia? La ubicación. ¿Por dónde me voy? Yo le aconsejo que se vaya siempre por inicio, porque acá es donde usted siempre lo va a tener más a la mano, en la ficha de inicio, en esta parte donde usted siempre lo va a tener más a la mano todo lo que tenga que ver con filtro. Pero si quiere, también se puede ir
al menú datos, y para que le muestre todo el contenido de la ficha datos, ahí también va a tener esto. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Cómo así? Usted quiere solo la información filtrada en una nueva hoja. ¿Es correcto? Uh-huh. Ok, vamos a probar. Vamos a intentar. En teoría, si yo la selecciono toda, que es la que me están pidiendo, ¿verdad? La copio. Voy a insertar una hoja nueva acá. La pego. Aquí está. Vamos a ver si me la traje toda. ¿Algo así, señorita? ¿Algo así? Sí, todo. Todo. Acuérdense que cuando yo le mando a copiar, en ese momentito, yo es como que yo haya tenido seleccionado, bueno, de hecho, yo marqué lo que quería y eran esos rangos, que solamente era el plan de jubilación, que fueran nuevos y que fueran de Trujillo, de Lima y de Arequipa. Y las fechas del 2017. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten hoy. Porque así vamos tratando de solucionar algunas cosas que les pueden pedir. Y si no, pues me lo llevo yo de tarea para jugar más tarde. Ok, si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos al ejercicio número 3. Solo que a la hora de realizar la copia, el filtro no se copia, ¿verdad? No, solo cuando lo pega. ¿El qué no se copió? El filtro, o a menos que le dé pegar, pegar con el formato de origen. No, acá yo lo único que hice fue que me lo copiara tal cual estaba, pero me puede mantener el formato de origen. Uh-huh. Con las opciones que ya aprendimos a copiar. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Vamos con el ejercicio 3. En el ejercicio 3 tenemos todo esto. ¿Ya? Entonces, quiero que me muestren todo lo que diga efectivo y todo lo que sea de mermelada. La vez pasada, para buscar, ya les repito cuál era la clase de la semana pasada, para no confundirla con el control B. Yo creo que era con el buscar B, si no mal recuerdo. Ok, si es con el buscar B, bueno, y es con el buscar B, señorita, voy a hacer un poco más hacia la derecha, acá. Si es con el buscar B. Sí. Está acá, el buscar horizontal. Yo tengo que decirle qué es lo que ando buscando. Va a ser una... Un poquito más a la orilla. Un valor o un texto. ¿Ya? Por lo menos sería acá. Ya ando buscando esto. Ahí, ahí. Entonces, ahora ella me está diciendo que busque una matriz. Cuando busco la matriz, va a ser todo esto.
Y de este, ahí le doy un punto y coma. ¿Cómo para silenciar? Y una vez que le he dado la matriz, ahí me está pidiendo en qué columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la columna 7. Y si le aprieto bloquear, se cae. Y le voy a decir que sea falso. Este es el inconveniente que teníamos la vez pasada, que para nosotros falso es falso, pero acá no. Acá en esta opción, falso es que tiene que buscarlo idéntico. Y ahí está. Y me da un error. Acá cometí algún error. Yo lo reviso y se lo arreglo para esto, pero sería por ahí. ¿Sí? Ok. Vaya, entonces búsquenme todo lo que sea mermelada, por favor. A la hora que estamos para ayudar. Regularmente, a veces uno busca un valor fuera de una tabla para buscarlo dentro de la misma tabla para evitar esos errores. Ya veo que no está funcionando. Ok, traten de buscar de todo lo que es mermelada, por favor. Y quiero de la provincia que sea Esmeralda. Y me dicen cuánto es, cuántos son. Pegadito. Pegadito. No se ve lo que. No. No, no es cuando. Como un metro y medio. A mí solo me aparece uno y es de la provincia de Carnaval. Vamos a ver. Vamos a poner el cadáver. Ahí está. Ahí van a poner la caja. Solo hay una. Y de Canar. ¿Está bien? Vamos a ver aquí en salsas qué nos aparece. Tenemos dos salsas. Una en Chimborazo y en el Oro, las provincias. Exacto, solo dos. Mire, y solo por acá me puedo ir yo para estar colocando los filtros o para elegirle acá qué es lo que yo quiero. Me voy a ubicar acá en ventas y si hago clic derecho, acá dice filtrar.
y de una sola vez me dice filtrar por el valor de la celda seleccionada. Y mire, solo me deja uno. ¿Qué hice? Me ubico acá, donde usted quiera. Estoy agarrando estos de valores para que me dé un menú. Acuérdense que dependiendo de donde yo esté, así va a ser el menú que me muestre. Hago clic sostenido acá. Hago clic derecho. Y acá dice filtrar. Y en filtrar le voy a decir valor de la celda seleccionada. Y solo me muestra el 10. Porque esto es lo que yo ando buscando. Porque es la celda que yo elegí. Miren. Si yo le digo el color de celda, no lo hemos visto. Por la fuente también y por el icono menos. Entonces solamente tengo acá por celda. Si me vengo acá por arroz y grano, que es este, hago clic, me vengo por filtrar y acá está otra vez. Si se da cuenta, estas opciones son completamente diferentes a la que le va a mostrar por acá. Por eso es que nosotros debemos de conocer que no todos los clics derechos me van a mostrar las mismas opciones de lo que yo necesito. Hasta el momento, en los otros ejercicios, en las otras funciones, cuando hago clic derecho, se parece bastante los menús a estos menús contextuales, pero en este caso no, porque todo esto no me lo parece, no me lo parece. Entonces, eso usted lo debe de saber. Mire, ¿y por qué no me muestra lo mismo? Mire. Ya. No es lo mismo que hacer clic derecho. Ahora, vean esto. Perdón. Vean esto. Elijan este, por favor. Y acá vamos a colocar los 10 elementos. Y miren. Ahí me lo mostró. ¿Sí? ¿Vieron cómo se hizo? ¿Vieron cómo se hizo? ¿O no? ¿Lo pueden hacer ustedes? ¿Podría repetirlo de nuevo, por favor? Ok, señorita. Estamos acá. Ok, señorita María Teresa. Estoy acá. Ok. Entonces, me vengo a ventas. Acá le digo filtro por número, pero en filtro por número le voy a pedir que sean los 10 mejores. Al decirle los 10 mejores, acá me dice si quiero los 10 o si quiero 12. Vamos a dejarlo en 10, que es lo que les estoy pidiendo, y le digo aceptar. Y acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá están las ventas más altas. Hay uno de 111 mil, hay uno de 21 mil, 14, 15, 42, 15, 12 mil, 25, 26 y 14. Estas son las ventas, las 10 mejores ventas, por así decirlo. ¿A dónde me fui? Acá, a ventas, filtro por número. Y le digo los 10 mejores. No, pero es que no quiero los 10 mejores, quiero los 10 inferiores. También, solo haga clic acá y en lugar de inferior, perdón, en lugar de superior, elige inferior, le dice aceptar. Y aquí están los 10 menores P. No, el 10 sí yo lo borré, pero hoy no pedí nada. Motivadores traseros tiene, niña. Número. Bueno, ahí sí, tiene el departamento de venta. 85724. Voy a ir a verlo. Tengo el camión. Pensé que mi número no estaba pidiendo.
Mira, le quieren agarrarme. ¿Podrían ponerle calzón? Su micrófono, por favor. Gracias. Fíjense de que yo sé que en el departamento de ventas tiene razón, ¿va? Entre menos venta, más rápido es que a uno lo voten, pero ni modo. Así es el juego en el departamento de ventas, sé que es algo muy pesado. Pero también puede ser por tendencia, ¿verdad? Alguna tendencia a la baja, alguna tendencia a la alta, no sé. Ok, entonces esto es la parte que podemos hacer con filtros. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si no hay dudas, si no hay preguntas, permítanme que pase asistencia. Ok, voy a dejar de compartir. Y voy a pasar asistencia. ¿Me ayuda? Ana Miriam Montes de Rivas. Aquí estoy, Lee. Buenas tardes. Gracias, señorita. Buenas tardes. La señorita Doris Elizabeth Aguilar Soriano. Presente. Gracias. Don Eric Santiago Echegoyen Navarrete, ya lo vi. Y también ya contestó. Gracias, don Eric. La señorita Eugenia Margarita Segura de Castillo. Creo que ella fue la que dijo que iba a estar de hoy en. Sí. Ah, también la señorita Jackie Barriento va a estar de oyente. Ok, la señorita Eugenia. Margarita Segura, sí. Y está. Francisco Javier Auceda Peraza. Presidente, licenciado. Gracias. La señorita Jacqueline Elizabeth Barrientos dice de que va a estar de oyente. Gracias. También gracias, señorita Barrientos, por escribir en el chat. Don José Manuel Bautista Lata Verde. Presente. Gracias. La señorita Lesbia Jacqueline Platero Escobar. Señorita Platero. Ahí está. Lisette Montalvo Aguirre. Presente. Gracias. Marco Alpe Cruz. Presente, licenciado. Gracias. María Guadalupe Cardosa Galdames. Presente. Gracias. María Teresa Hidalgo, por ahí la veo. Gracias, señorita. La señorita Maritza de la Paz Guerrero Flores. Buenas tardes, presente. Gracias. La señorita Nancy Anet Viana Guzmán. Ya la vi. Don Rafael Humberto Mata Castaneda. Presente, licenciado. Gracias, señorita Viana, por escribir en el chat. Gracias, don Rafael. La señorita Raquel Abigail Ortiz Ramírez. Presente. Gracias, señorita. Don Reinaldo Alfredo Espinosa Mestizo. Presente. Gracias. Y la señorita Rina Margarita Urbina de Orozco. Presente. Gracias. Pensé que no había venido. Ok. Ahí estamos los 18. Gracias por su atención y seguimos. ¿Están viendo el ejercicio número 4? Perdón. En el ejercicio número 4 voy a querer que me coloquen solamente los que están solamente los ingenieros muéstrenme solamente los que son ingenieros, por favor.
Ok, tres. Vamos a ver si es verdad. Ok, tres. Y los tres son masculinos. Ahora, una de las ventajas de estar trabajando con filtros es de que ustedes pueden, en este caso, hacer consultas acá por la parte que dice sexo. Vamos a buscar femenino para ver cuáles son los trabajos. Casi todos son orientador, secretaria, secretaria, y tenemos un abogado, a la señorita Erika Herrera. Y acá están los sueldos de cada uno de ellos. Entonces, fíjense que acá cuando solo nos falta ver el de color, quiero buscar uno grande. No, este es demasiado. Vamos a tratar de sacar este. Okay. No, no se ve bien. Permíteme, quiero ver si ubico uno. Sí, ganan bien en pesos colombianos. ¿Cuánto hay acá? Vamos a ver acá. Estoy tratando de buscarle uno por colores. Aquí hay bastante. Esperemos que funcione. Una manera de sacar rápido lo de colores, que este es el formato condicional, lo vimos la vez pasada. Acá están los 10 superiores. Y acá vamos a colocar otra vez, pero los 10 inferiores. Vamos a colocar el relleno amarillo para que se pueda notar. Ok. Entonces, si se dan cuenta, ahora sí ya tenemos colores. Y si yo le digo acá que me combine por colores, le voy a decir que me muestre este rosado y me muestra solamente los rosados. Si le digo que me muestre los amarillos, me muestra los amarillos. Esto ustedes lo pueden hacer de cualquier manera y le va a estar mostrando única y exclusivamente los colores que ustedes tengan seleccionado. La semana pasada vimos lo que era el formato condicional que estaba acá y que habíamos visto cómo se colocaban las reglas. En este momento lo único que hice fue colocar los 10 valores, perdón, 10 valores mayores o menores que con diferentes colores. Al hacerlo de esa manera, yo puedo mostrarle cómo se combina por color, cómo se elige por color. Y de hecho, si quiero, acá le puedo colocarlo sin relleno y me muestra todos estos valores que no tienen ningún tipo de relleno. Como ustedes pueden ver, puedo elegir por texto, puedo seleccionar por un campo numérico, puedo seleccionar por un campo que lleve color. Mire, y eso funciona. No, de que funciona, funciona. Pero, aclaro, la de gran desventaja de trabajar con filtros es que no me da totales. El total lo tengo que sacar yo, ya sea sumando o eligiendo esto, tal cual ustedes ya lo vieron. Ya.
acá yo podría sacar ya el total, que suma 1.981.692.56. Entonces, los filtros, valga la redundancia, sirven para mostrar la información que yo desee de acuerdo a los criterios que yo necesito. Me explico mejor. Yo sé que dentro de ustedes hay personas de créditos y cobros. Tienen una mora de más de 120 días. ¿Cuántos son? Por filtro lo puedo sacar. Quiero ver quiénes son los clientes que me pagan en determinada fecha. Por filtro lo puedo sacar. ¿Ya? Quiero ver quiénes son los clientes más antiguos. Si ustedes tienen una fecha desde que colocaron un crédito, también lo pueden tener. Ah, ok. Acuérdense que estos son ejercicios que yo casi siempre ando buscando en el internet. Básicamente cuando los grupos son grandes y no sé hasta cierto punto a qué se dedican, que rara vez lo sé, ando buscando una mezcla muy grande de ejercicios para que a ustedes tengan una visión más clara de qué es lo que pueden usar y cómo lo pueden usar. Y la parte de filtros es sencilla hasta para confundirse. Ah, bueno, está bien que la copien. Si en algo les puedo servir, ahí está. Ahí están los ejercicios para que ustedes se defiendan. Entonces, vuelvo y repito. Ustedes son, como les he dicho, ustedes a estas alturas ya son capaces de hacer filtros, ya son capaces de colocar formatos condicionales y las condiciones, entre más las practiquen, más fácil les va a salir. Al inicio, como todo, cuesta. Pero si se dan cuenta, hay muchos ejercicios que están acá que parecen sumamente difíciles y a la hora de hacerlo son bastante fáciles. Y no es porque yo lo pase practicando todos los días. Ustedes que en su día a día van a aplicar una función, una fórmula, lo van a llegar a dominar mejor que yo. Y al final de cuentas de eso se trata, de que ustedes pongan en práctica lo que se les está enseñando. ¿Qué es lo que le falta a este? Colocarle borde y sombreado, pero usted ya sabe colocar borde y sombreado. Esperaría que los ejercicios usted, así todos feos como se lo estoy dejando, usted le coloque el borde y el sombreado. Me alegro, señorita María Teresa. Acá creo de que hay bastantes contables entre el grupo. Entonces, vayan poniendo en práctica lo que van sabiendo, porque más adelante, cuando se vaya al Excel intermedio o al Excel avanzado, se van a dar cuenta que todo esto que se les está mostrando se da un pequeño vistazo en las otras áreas y uno parte de que eso ustedes ya lo manejan. Vuelvo y repito, si ustedes lo practican todos los días, se les va a hacer mucho más fácil. ¿Alguna duda, alguna pregunta de cómo colocar los filtros, cómo colocar un filtro por color, cómo hacer un filtro de un valor a otro, cómo quitar los filtros? Acuérdense de que una cosa es quitar el filtro por acá, ¿verdad? Porque aquí ya están los filtros. Vea que acá estoy ordenando por color. Y acá es filtrar por color. Son dos cosas bien diferentes. Pero para quitar filtro, para quitar todo esto, para quitar todo esto de aquí, yo me vengo acá y le digo filtro. Y ahora sí, ya se lo quité. Entonces, si usted quiere, se viene para acá para ordenar y filtrar o se viene aquí a datos para filtrar. Y acá le aparece una pequeña flecha hacia abajo
Además, el plan de jubilación es el lunes. Y acá yo le quito todos los filtros. O me vengo aquí. Y acá está borrar filtros. Y le digo quitar filtros y ya lo quito. Entonces, usted lo puede trabajar por acá, por datos, filtro, o lo puede colocar desde inicio, filtro. ¿Por cuál de los dos lo va a trabajar? Usted decide. O, si gusta, le hace clic derecho y aquí dice filtrar. Mire. Pero solo me aparece esto. El clic derecho acá no me funcionó. Ajá, el que aparezca en la barra de tareas en su momento, dependiendo de dónde usted esté. Porque básicamente en el inicio, yo casi siempre recomiendo este. ¿Por qué lo recomiendo? Porque el menú inicio es el que siempre tenemos a la mano. El menú inicio es el que siempre van a, después de que usted se viene aquí a vista, regresa a inicio, y por eso es que yo lo recomiendo más este menú que este que está acá en datos. Porque acá está en datos, sí, pero cuesta a veces. ¿Dónde dijo Edson que estaba? ¿Dónde fue que me dijo mi compañero que estaba? En cambio, en inicio es mucho más rápido colocar. Y si se da cuenta, hasta acá les dice cuáles son las teclas de acceso rápido que ustedes pueden utilizar para colocar esto, que sería el Shift Control mayúscula. Perdón, el Control mayúscula y la L. Exacto, más por inicio, sí, porque como repito, ahí está. Pero esto desde que empezó, si no mal recuerdo, allá por el 95, poco a poco ha venido mejorando, pero siempre lo han mantenido en el inicio. ¿Qué es lo que necesito? Que me filtren por color el importe y que coloquen tres o cuatro colores, bueno, que coloquen dos colores acá, mayores o menores, que lo hagan por... Ajá, exacto, cuando uno lo agregaba a la barra. Ok, si gustan, le colocan un formato condicional a este, de tres colores. Si gustan que sea el del semáforo, acuérdense de que le deben de quitar el porcentaje y ustedes deciden los colores y de dónde a dónde. Traten de hacerlo, por favor, en estos dos minutos que nos quedan. Para que después ustedes lo empiecen a hacer por colores, a estarlo filtrando por colores. Ah, ok. Vámonos para acá. Creo que agarré el más largo. Vamos a agarrar esta. Ok, acá en formato condicional, le voy a decir que borre todas las reglas de la hoja para que me las borre. Ya no tengo nada. Me vengo para acá. Le digo nueva regla. Y en nueva regla, yo le puedo decir de que me elija tres colores. Y acá están los colores. ¿Verdad? Entonces, yo puedo trabajar por esto. Y le digo aceptar. Y aquí me quedo. Y aquí tengo tres colores. Pero si usted quiere, le puede decir por acá. Y acá le puede usted decirle que sea en conjunto de iconos. En conjunto de iconos, acá están los iconos. Pero esta parte, usted colóquele número para que le dé los valores. Y acá deberíamos de conocer un valor máximo, que creo que es de 50,000.
Acá le vamos a decir que sea de 25,000. Y en lo que yo haga clic acá, acá ya me deja los menores de 5,000. Aquí están los colores. Esto significa que el valor es muy pequeño para el contenido. Y eso es todo. Así de difícil. No es nada del otro mundo, solo de saber cómo lo quiero poner, ya sea como para el semáforo o en la manera en que les dije, de tres colores. Ustedes deciden cómo. Cuando lo empiece a usar, lo va a dominar. Hay algo que ustedes, no sé si ustedes han trabajado el balance de scorecard o el cuadro de mando integral, donde están los objetivos estratégicos de la compañía. Con eso se maneja rapidito, sin tanta división y quedan apantallados. Sí, fíjese que sí, señorita Nancy, es más de leer y no perder. Y en teoría, bueno, no en teoría, en la práctica. Equivóquense, pero vayan anotando qué fue lo que hicieron y qué fue lo que les mostró para que ustedes vayan aprendiendo, que sí lo van leyendo. Lo vayan leyendo, no vayan a decir, este lo acabo de hacer y no me sale, este lo hice hace media hora y no me sale. Ven anotando, que es la mejor manera que yo les puedo recomendar para dominar el formato condicional. Sí, acá ese es otro cuidado que ustedes deben de tener. Si es una impresora a color y multifuncional, yo les puedo decir, imprímalo, no es problema. Pero si es una inyección de tinta, piénselo, porque nos vamos a acabar el cartucho. Las inyecciones de tinta, lo más que le van a soportar son 25 o 50 hojas. En cambio, la láser, multifuncional láser, sí soporta más, pero también valídenlo con su gerente financiero, no va a ser que después se enoje. Es algo que está fuera de mi control. Ah, sí, las HP son caritas y no tienen nada. Bueno, ya les quité 2 minutos de más. Los espero mañana. Mañana vamos a ver otras cosas. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a las órdenes y espero que les sirva esto del formato. Feliz tarde. Feliz tarde y los espero mañana. Dios mediante.